Hoy en nuestro espacio de marisma no tenemos el tradicional vídeo porque tenemos en nuestro sofá a dos invitadas de excepción para hablar de un programa novedoso que se desarrolla en el propio centro, pero que tiene una iniciativa con un nombre propio. Su promotora es Marian Sánchez y los encargados de ponerlo en marcha en el otro 50% es el centro Marisma Wellness Center. Para hablar de ello me acompañan en plato, como digo, Marian Sánchez de Método Sancal, buenos días. Buenos días. Y Blanca Rivero, en esta ocasión, cara ya conocida en este Sí. estudio, coordinadora de la zona acuática en el centro, porque hablábamos, ¿no?, antes de empezar esta entrevista, de que es una colaboración mutua, 50-50, en este periodo, en este proyecto, perdón, que lleva por nombre Piano and Move. Vamos, exactamente, eso ¿Qué es. ideas recoge este proyecto? Bueno, un poco la iniciativa de Piano and Move, que como bien dice, surge de la colaboración, ¿no?, de Marisma con Método Sancal. Un poco la idea que tiene es poder ofrecer un programa conjunto de entrenamiento físico y entrenamiento cognitivo para adultos mayores. Un poco la idea nace de, bueno, el marco actual en el que nos encontramos a nivel internacional, y bueno, y concretamente además en el marco europeo. De un poco la concienciación del envejecimiento activo, no solo en el ámbito físico, sino también en el ámbito cognitivo, ¿no? Que empezamos además a ser más conscientes en estos tiempos. Entonces, bueno, es una iniciativa totalmente novedosa porque a pesar de que en otros países sí que está ya bastante instaurado lo que es el entrenamiento físico por un lado y el entrenamiento cognitivo por otro, es el primer programa que surge con una iniciativa integral, de tal manera que cada parte está relacionada con la otra. Ahí estamos viendo imágenes un poquitín para que nos hagamos idea de qué pilares, ¿no? En qué pilares se apoya fundamentalmente un programa, el programa, perdón, de Piano and Move, porque estamos hablando de una forma de envejecer diferente quizás a la idea que hemos tenido hasta hace unos años en el que se veía esta etapa de la vida como una etapa en la que el sedentarismo se adueña de nosotros y ya estamos, no vamos a decir para el arrastre, pero que dejamos de estar presentes muchas veces en muchas esferas de la vida, ¿no? Sí, bueno, yo creo que en Marisma sí Marisma, que. ya sabes que siempre hemos apostado por la actividad física para prevenir el envejecimiento. Nos gusta trabajar con ello, creamos muchas actividades para personas mayores para prevenir precisamente y para que lleguemos con calidad a él. Pero la idea esta nos gustó mucho porque sí es verdad que nosotros nos preocupamos mucho del aspecto físico y además enfocado a la salud, pero aquí vamos un pelín más lejos. Nos dedicamos, también vamos a prevenir el aspecto cognitivo, el mental, que es Eso importantísimo a es. día de hoy. Eso es. Digamos que, bueno, cada vez, como te comentaba un poco en el marco, ¿no?, en el que nace, somos más conscientes que para poder llegar a la vejez con una mayor calidad de vida, tenemos que cuidarnos por dentro y también por fuera. Así que eso, yo creo que centros como Marisma, ¿no?, que están bastante orientados en esta línea que comentaba Blanca de salud con respecto a, pues eso, el estado físico en estas edades. Sí que es verdad que bueno, pensamos que ha salido algo bastante bueno, ¿no? Porque aunamos, además de ese entrenamiento físico para mantenernos bien y prevenir pues fragilidad, etcétera, el poder aunar ese entrenamiento cognitivo que hace que podamos combatir la sintomatología relacionada con el envejecimiento neuronal, ¿no? Pues las pérdidas de memoria, la falta de atención, etcétera. ¿De qué instrumentos os valéis para desarrollar este programa? En ambos casos, tanto en la parte más física como en la más, hablabas ahora del aspecto cognitivo emocional. ¿Qué herramientas usáis? Bueno, yo creo que aquí habría que hablar en primer lugar del piano, ¿no? Un Exactamente, yo poco, creo que sí, que porque es la parte importante. sí, porque un poco Claro. también, bueno, al final la música hace el nexo de unión, ¿no?, entre las dos partes. Nosotros, bueno, en la parte cognitiva vamos a trabajar con teclados de manera conjunta, es decir, varios usuarios a la vez. De tal manera que la sesión cognitiva va a estar dividida en cinco partes,
y la sesión física también en 5 partes. Y la música que ellos generan en la parte cognitiva, aprendiendo a tocar el piano, luego se utiliza para la parte física. Y también hemos, bueno, desde el principio fue una voluntad conjunta el tender puentes, ¿no?, de la parte física a la cognitiva y viceversa, en cuanto a, pues si en la parte cognitiva trabajamos ejercicios rítmicos puros, luego vamos a hacer ejercicios rítmicos puros en la parte física, ¿no?, y viceversa. Sí que sin dejar de lado que en la parte física, por supuesto, ¿verdad, Blanca? Sí, hay una parte que la trabajamos específica. Un entrenamiento físico específico, sí. ¿No? Igual que en la parte cognitiva hay un entrenamiento físico cognitivo. Y yo creo que también sería importante decir que se personaliza bastante lo que es eso, según las necesidades del usuario. ¿Qué acogida ha tenido? Porque contado aquí, la verdad es que tiene muchos componentes de decir, jo, ojalá fuese persona mayor para apuntarme, pero quizás cuando te tienes que dirigir a esos a los que va destinado el programa, ¿hay reticencias o para nada, ha sido, bueno, nosotros en Marisma nos hemos quedado sorprendidos porque ha sido una acogida grandísima. Éxito. O sea, desde el minuto uno, ¿verdad?, que pusimos, sí, que expusimos un piano allí en recepción en Marisma, la gente ya le llamaba la atención el hecho de tocar. Sí. Por el programa que preguntan más, ¿los propios beneficiarios del mismo o el entorno familiar? Es decir, yo veo a mi padre que está en esa edad y quiero verle, pues como hemos visto en ese vídeo, más ágil, más dinámico, que se enfrente a la vida de otra manera. ¿Quién demanda más ese programa? Es que ha habido de todo, ha habido de todo, porque hasta para niños. Sí. El miércoles por la tarde una madre con sus hijos, dice, porque lo veo... con unos beneficios para mis hijos que tenían 8 y 10 años. Le encantaba la idea, dice, madre mía, qué proyecto más bonito, que ya es hora de que por primera vez se empiece a... Seamos pioneros. Exactamente. Yo creo que de hecho, añadiría lo que dice Blanca, que es verdad que, como te decía, yo creo que la sociedad cada vez es más consciente, ¿no?, de que se debe cuidar ambas partes. Hay bastante preocupación porque a nosotros también continuamente, ¿no?, hijos nos dicen, oye, mira, que es que a mi padre lo veo, además se acaba de jubilar, y también lo bueno que tiene es que creo que es un programa muy motivador, o sea que como que de repente se le puede devolver la ilusión a alguien que a lo mejor, que se jubila, en la fecha de jubilación, eso, ¿no?, eso es. Y luego también te pasa, por ejemplo, yo, que ya estoy en edad adulta, bueno, pero no, pero está bien decirlo, porque para mí es una cosa que al principio, ¿verdad?, me costaba verlo y ahora estoy enganchadísima. O sea, sí, porque ves que tienes muchos beneficios y que la gente adulta siempre pensamos que nos tenemos que preparar físicamente, que sí, pero que lo de la memoria, bueno, ya lo haré o a mí ya me llegará y tal, pero te das cuenta de que... es bueno ejercitarlo, o sea, irlo ejercitando ahora para llegar... Sí. A mí de verdad que me estoy totalmente enganchada con él. Y luego también, ¿sí?, aparte, estamos muy contentos, le comentaba ahora antes de entrar a Blanca, porque bueno, iniciamos el programa ahora, ¿no?, en Marisma, y ya nos llaman de otros centros, sí, de otros centros deportivos a nivel nacional, que quieren hacer un seguimiento para poder incorporarlo después, ¿no? O sea, que parece que sí, que está generando expectación incluso eso, ¿no?, en otros centros. Marían, pero no estamos hablando de una ocurrencia, estamos hablando de un proyecto que tiene mucho trabajo detrás, sí, y que ha obtenido una catalogación internacional, ¿no? Sí, nosotros, bueno, desde Método Sancal, nosotros evidentemente estamos enfocados a la parte cognitiva. Nosotros hemos desarrollado un programa de estimulación cognitiva en el que utilizamos el piano al final como la herramienta rehabilitadora, ¿no? Claro. Somos un grupo multidisciplinar y además lo hacemos apoyados por un software que hemos desarrollado nosotros. En este sentido, claro, en el programa junto con Marisma, los usuarios van a tener acceso a la plataforma y los contenidos los van a poder tener a través del propio software. Entonces nosotros, bueno, en esta carrera o en esta trayectoria que llevamos, nació aquí en Santander, bueno, a raíz de una serie de experiencias personales, pero...
sí que fue aquí cuando aterricé aquí a Santander, en Santander, cuando realmente Método Sancal tomó forma y cuerpo, porque empezamos en un programa de emprendimiento que se llama Youth, que está, bueno, pues lo llevan Banco Santander, Universidad de Cantabria y Gobierno de Cantabria, ¿no?, a través de CISE. Entonces, bueno, entrar en este programa a principios de 2016 fue algo decisivo para nosotros, porque fue cuando yo pude montar a mi equipo multidisciplinar. Ellos nos ayudaron mucho, nos dieron muchas herramientas en áreas donde nosotros no teníamos mucho conocimiento. Y bueno, además, nuestro método está apoyado por una base científica bastante sólida y bastante de vanguardia, que, bueno, los datos son bastante reveladores, ¿no? Aprender a tocar un instrumento como el piano puede retrasar la aparición de enfermedades neurodegenerativas hasta en un 67% si se realiza de manera asidua. Con lo cual, claro, estamos frente, pues, a una herramienta que además es motivadora, es ilusionante. Además, normalmente la gente mayor piensa que ya se le ha pasado el momento de aprender, claro, cuando realmente no es así. Y un poco nosotros en Método Sancal lo que hemos querido ha sido, a través de nuestra metodología, adaptar lo que es la enseñanza de la propia, del propio instrumento a este tipo de población, ¿no? Pero no hay que tener ningún conocimiento, estamos hablando nada. De aprender a tocar el piano, igual eso el que es. Nos está viendo dice, pero si yo no he visto un piano en mi vida, no nada. Hace falta tener No hace falta tener ningún tipo de conocimiento, ¿verdad, Blanca? Eso es lo que he dicho yo antes, que cuando a mí me lo presentaron, y porque empecé desde el principio sí. a tocarlo, yo decía, madre mía, pero... que esto es dificilísimo, además no tengo ni idea de música, ni idea, bueno, menos de piano, aparte que no tengo oído. Oído musical. O sea, es... Lo tenías todo. Sí, la verdad es que yo soy una muestra bien evidente, ¿verdad? Y me enganchó, o sea, fui cogiéndole ganas, sobre todo te vas picando, sí. ¿Quieres más? Pido más. Eso más, de más. Te vas picando, ¿qué es? ¿Que empiezas el primer día teniéndole pánico al piano y acabas sabiendo tocar una partitura o cómo es, Marian? Sí. Yo te puedo decir que el primer día me cogí una sudada, ¿verdad? De la tensión que tenía con el piano. Sí, pero sí que es verdad que es la típica respuesta de todo el mundo, ¿no? De, sí, pero si yo no sé ni lo que es la clave de sol, ¿cómo voy a tocar? Bueno, precisamente el software está preparado para ayudarte en el proceso. Y sin tener ni idea de ningún tipo de conocimiento musical, sí que desde el principio tú ya tocas algo que está escrito en lenguaje musical, ¿no? Entonces, bueno, al final también la plataforma está preparada, está gamificada, ¿no? Que cuando terminas un ejercicio te arroja una puntuación, tú en todo momento sabes si lo estás haciendo bien o no, y al final eso hace que la gente sí. se enganche, y sobre todo el pensar que no vas a ser capaz de seguir dos notas seguidas y ver que no solo eso, sino que realizas el ejercicio, lo realizas bien. Eso es. Sí. Eso cuando es. Te sale el primer ejercicio, que te ponen el segundo y dices, ¡uh, me ha salido! Venga, sí. ponme el tercero, venga, vas al tercero, ponme el cuarto. Sí, sí. Bueno, y para finalizar un poquitín, hemos estado hablando de profesionales, de una propuesta integral, multidisciplinar. ¿Qué profesionales, con qué formaciones estamos hablando que cuenta este programa? Pues este programa va a contar con monitores sí, físicos. Sí, tenemos entrenadores de educación física. Eso es. Con monitores especializados también en temas patológicos y en actividad física. Eso es. Y luego por nuestra parte son músicos, los que imparten la parte cognitiva. ¿Y psicólogos? Sí, bueno, sí. Músicos y neuropsicólogos, sí. Pues Marian Blanca, de verdad que ha sido un placer conocer de primera mano esta iniciativa novedosa, porque lleváis escasas semanas, ¿no? Nada, empezamos. Hoy es la presentación. Hoy es la presentación, pero el objetivo y el ver el final del camino es conseguir el éxito prácticamente asegurado, viendo la acogida que está teniendo, ¿no? Yo creo que sí. Sí, eso esperamos. A eso vamos. Bueno, pues estamos a 26 de octubre, os volveremos a convocar a una entrevista a final de ciclo, pues para que nos presentéis esa valoración de los resultados y, como digo, que esas llamadas para que ese programa se ponga en marcha en otros centros, pues que sean muchas más.
Muchas gracias. Bueno, pues así termina este espacio dedicado a Marisma en este jueves. En la próxima semana, cambio radical, porque hablaremos también con varias protagonistas de este centro y de su Semana de la Moda, porque también celebran una Semana de la Moda en Marisma Wellness Center. No se vayan, porque damos paso a unos consejos publicitarios y enseguida estamos de vuelta para hablar de grasas con nuestra experta en nutrición.